Geraldine Bazán se negó a confirmar su supuesto nuevo romance con el empresario Luis Rodrigo Murillo, con quien se le vio recientemente saliendo de noche de un restaurante de la Ciudad de México. Yo decidí desde hace bastante, ya bastantes años, o un par de años, tratar de llevar mi vida personal lo más privada posible, sobre todo, pues mientras sea posible, ¿no? Y entonces, ustedes lo saben, yo comparto muchísimo de mi vida, pero lo que quiero compartir... Y creo que sí, o sea, si no uno no aprende de las experiencias pasadas, pues está frito. Así que trato de llevar mi vida personal pues lo más privada posible. Pero finalmente sería bueno que el público conozca y de tu boca si realmente inicias esta relación. La verdad es que es lo que te digo, voy a mantener mi vida privada así porque otra vez nuevamente se abre la puerta y luego cómo cierras la ventana. Lo único que te puedo decir es que ustedes soy testigo en carne propia de cómo... Hay publicaciones que mienten mucho porque lo he vivido, porque ustedes saben cuántas mentiras han dicho sobre mí y sobre mucha gente. Entonces, yo creo que la gente, el público, ustedes también saben, y ya, es todo lo que voy a decir. Y en torno a los rumores de que Gabriel Soto no aprueba esta relación, dijo... De verdad, que dejen de involucrarme con terceras personas que ya no tienen nada que ver en mi vida. Por favor, ni terceras, ni cuartas, ni quintas, ni décimas. O sea, mi vida soy yo, lo que quieran saber de mí va a ser a través de mí. No tenemos nada que ver a nivel personal. Yo respeto su vida, él respeta la mía. Y ya, no voy a hablar más de eso. Se los pido que ustedes, de verdad, dejen de involucrarme porque no tengo ya nada que ver. Geraldine comentó en broma que la prensa a veces le caía mal y pidió que no sacaran su declaración de contexto. Les agradezco muchísimo otra vez. Ustedes saben que los quiero, los respeto. De repente me caen bien gordos, ¿sí? No, ay, esto va a ser la nota. Es un chiste. Bueno, eso espero, ¿eh? No, hombre. Yo les he dicho muchas veces que yo ya entendí que pues sin prensa no hay artista y sin artista... O persona pública, como lo quieres decir, no hay prensa de espectáculos. Tenemos que hacer una sinergia. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo Ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?